Buenos días, amigos y compañeros del YouTube. Después de haber estado una semana sin haber realizado ningún vídeo, porque la actividad en el aviario pues es la cotidiana, el dar, poner comida, limpieza y cambios de agua, pero nada sin que ya no haya mencionado o mostrado en otros vídeos. Pero hoy ya tocaba la revisión del estado de fertilización de los huevos que habían puesto cada pareja, cada hembra, en esta tercera y última nidada de la temporada 2021. Como ya anuncié en el vídeo anterior, yo he revisado, suelo revisar el estado de fertilidad de los huevos a los 6 días. Pues hoy domingo, estamos a 2 de mayo, son 6 días desde que coloqué los huevos verdaderos y dimos comienzo a la fase de incubación. Pues hemos estado revisando los huevos y voy a mostraros el estado, o sea, el porcentaje de fertilización en la cantidad de huevos que había puesto. Vamos a hacer un recuento de los huevos que había puesto. Voy a enseñaros los que están fertilizados y los que no están fertilizados. Vamos a dar un recuento. Vamos a empezar por la pareja número 1. Vamos a contar todos los huevos que hay en todas las nidadas. Mira, aquí tenemos 5 huevos fertilizados. Pareja número 1. La pareja número 2 tiene 4 que aún no está en fase de incubación, porque esta pareja está más tardía. Y aún está poniendo huevos. Hoy, a la última hora del día, estos 4 huevos lo cambiaré quitaré los huevos de plástico que están puestos en el nido, al interior, y colocaré los 4 huevos verdaderos para que demos paso a la incubación. Vamos a seguir abajo. Aquí tenemos la pareja número 3, que esta tiene 2 pollos, que esto toca anidarlo hoy. Ahí va. Tenemos 2 pollos de la pareja número 3. Esto esta tarde serán anillados también. Seguimos abajo. Seguimos arriba. Aquí tenemos la pareja número 4, que ahí podemos ver otros 4 huevos fertilizados. La pareja número 5, que esta está igual, también en fase de puesta. Esta tiene 3 huevos a día de hoy. Esta también le pondré ya los huevos hoy, esta tarde. La pareja número 6, esta tiene allí al fondo, esta tiene 3 pollos. Ahí va. Estos son los 3 últimos nacimientos que ha habido en esta temporada. Ahí tiene. Ya están grandotes, muy sano. Ya tenía 4 huevos y ahora he coleccionado solamente 3. Vamos, seguimos avanzando. Ahora vamos a ver. Ahora tengo algunas parejas que le he puesto el nido hoy porque van más atrasadas. Por ejemplo, la pareja número 7 le coloca el nido, el portanido hoy, le he puesto material y esta me dio la segunda puesta clara y le puse el macho este que corresponde al número 113. Este macho ha estado sacando con la hembra de la número 4, que este me ha dado ya 9 pollos. 5 en la primera postura, 4 en la segunda y ahora tiene 4 fertilizados. Entonces este macho, el número 13, le hemos pasado con la hembra
El macho 113 lo hemos pasado con la hembra número 12. Aquí tenemos la pareja número 8, que tiene 3 huevos fertilizados. Está, aún tienen los pollos ahí, que está, ya estos pollos van a pasar a la voladera. Los pollos pasarán a la voladera en un par de días y ya colocaremos el siguiente nido. Este no tiene nido porque la tercera puesta hubo un percance. Tuve un percance que al estar revisando los nidos di un golpe y se cayó el portanido y se estropearon todos los huevos que había fertilizado, que tenían 5. Aquí tenemos la pareja número 10. Ahí tenemos 2 huevos fertilizados también. La pareja número 11, otros 3 huevos. La pareja número 13, 4. La número 14, 4. La número 15 también, como las dos anteriores, la 2 y la 5, todavía está en fase de puesta. Aquí tenemos, también podemos ver 4 huevos. Esta es la que tiene los 6 pollos que todavía que están ahí. Y vamos a ver si ha habido algún huevo más esta noche. Pues mira, ahí hay otro más. O sea, serían 5 huevos. Que ya esta noche pasaríamos a poner todos los huevos verdaderos. Pues nada, vamos a retirar huevos, lo ponemos aquí arriba y ahora le pondremos un huevo de plástico. Esta tiene, ahí va, pues 5 huevos. Vamos a pasar a la número 16. Esta está en fase de puesta. Esta aún no ha puesto ningún. Vamos a ver si hoy hay algo. Vamos, déjame que te revise si hay algo. Venga. No quiere que la moleste. Pues nada, mira. Ahí tenemos el primer huevo de esta tercera puesta. Pues nada, este lo vamos a colocar aquí afuera y ahora le damos el cambio. Ahora le daremos el cambio de huevo de verdadero por el de plástico. La hembra número 17. Esta está en fase de incubación, esta lleva hoy hace un día que está incubando, tiene 4 huevos, pero esto, claro, esta lleva un día de incubación. Tenemos la pareja 18. La pareja 18. A las hembras no les gusta que las moleste normalmente. Pues nada, mira, esta también tiene otro huevo más. Vamos, déjame que revise. Venga, pues mira, aquí tenemos un huevo más. Este ya es el tercer huevo. Lo pasamos aquí y ahora mismo pondremos un huevo de plástico. Esta es la pareja 19, que esta está en incubación. Esta no ha revisado los huevos porque lleva pocos días. Esta tiene ahí 4 huevos, que esta aún no le pertenece revisar los huevos. Esta le queda un par de días. Vamos a seguir. Aquí tenemos la pareja número 20, que esta tiene, ahí tiene 3 huevos. Vamos a ver si ya puesto. Ahí vemos, ahí podemos observar otro guan. Ponemos aquí. Ahí va. Ahí vemos otros 4. Ahora cogemos. Colocamos los huevos de plástico, 4.
y 4, colocamos el NIO. Y volvemos a colocar el NIO. Esta noche pues también daremos paso a cambiar los huevos verdaderos por los huevos de plástico. Y aquí pues hacemos lo mismo. A la pareja número 15. Colocamos huevos de plástico, 5 y 5. En la 18 colocamos también otro. Tenemos 3 huevos y 3 huevos en el casarrillo, que donde tenemos que estos nidos son interiores, pues entonces claro, no tiene el portahuevos como tienen los portanidos exteriores. Y ya pues la pareja 16, colocamos un huevo y también ponemos el huevo en el recipiente donde vamos colocando los huevos verdaderos. Pues nada, ahora vamos a recontar cuántos huevos hay fertilizados y cuánto cierto está de huevos de la tercera puesta. Voy a dar un corte y voy a hacer recuento. Una vez eso, el recuento de los huevos que había en las diferentes parejas, ha habido un total de 37 huevos puestos. Después de haberlo comprobado, el estado de fertilización de cada nidada, vamos a ver cuántos huevos hay que no están fertilizados, de 37. Mira, aquí podemos observar los huevos que no están fertilizados. Mira, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Un total de 12 huevos fertilizados en una cantidad de huevos puestos de 37. O sea, quiero decir que el alto porcentaje de fertilización es muy satisfactorio y gratificante para una tercera puesta. En un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En un total de 7 parejas incubando. O sea, quiero decir que 7 parejas me han puesto en una tercera puesta, después de unas dos puestas anteriores muy, muy efectivas, porque han sido puestas de la primera puesta cuesta un poquito más de trabajo el arranque, porque hubo algunos problemas lógicos de la cría. No nacieron tantos pollos como tenía que haber nacido. Entonces la primera puesta fue más endeble. La segunda puesta fue una puesta muy gratificante, muy satisfactoria, puesto que la mayoría de las parejas tuvieron 4 y 5 pichones. Entonces, ¿qué me estoy digo? Que en una tercera puesta, 7 parejas que están en fase de incubación me han puesto 37 huevos, 25 de ellos fertilizados y 17 y 15 están blancos. O sea, para mí eso es un porcentaje de efectividad de un 80-85%. O sea que una temporada como esta, eso es un éxito total. No sé qué es lo que habrá dado lugar a tener tanta efectividad en las tres puestas. ¿Será la alimentación? Porque productos raros no estoy utilizando. Lo único que es eso, que la limpieza lógica, que es lógica en el aviario,
Podemos observar sucio, pero esto está limpio del sábado, pero claro, si queremos mantenerlo limpio, no vamos a estar todos los días limpiando y cambiando papeles. Yo limpio cada 15 días cambio la rejilla, quito la rejilla, pongo la otra nueva y esta la dejo en desinfección, pero y los papeles lo cambio una vez en semana. Está puesto del sábado, hoy estamos a domingo, pues es lógico que haya suciedad. Y aquí hay más pollo, cuando son solamente la pareja, pues no hay tanta suciedad, ¿eh? Cuando está la pareja sola, la suciedad es la corriente. Pues a lo que iba, no le encuentro una explicación que pueda decir, es que he estado utilizando este producto o el otro, este es muy efectivo. Pues no. Yo no he utilizado ningún producto químico este año. Lo único que a mediados de temporada, a mediados de la primera puesta, lo que hice es cambiar la alimentación a pienso, mantengo el arpiste y el embuste de los pollos, el Vita mezclado con semillas germinadas. Ahí la podemos observar. Ahí eso tiene Vita y semillas germinadas. Eso es lo único que he hecho diferente, cambiar el pienso, que antes daba pasta, aquí podemos ver, pienso de Vita, de Lor, que diga, lo mantengo con alpiste limpio, y para el embuste de los pisones, pues mezcla de Vita con semillas germinadas, es lo único. Y entonces parece ser que el utilizar el pienso con el Vita es un producto que a los pájaros le es efectivo para la hora de la reproducción. Tendrán sus componentes adecuados para que sean efectivos a la hora de la fertilización de las parejas, puesto que yo estoy teniendo mucha efectividad en mis parejas a la hora de la fertilización de los huevos. Entonces, pues con eso vamos a terminar el vídeo y vamos a volver a hacer el recuento. Hemos tenido 35 huevos puestos con 7 parejas. Aunque tenga 20 parejas, pero ahora mismo lo que tengo son 7 parejas en fase de incubación. 35 huevos. De 35, 12 no fértiles, o sea, 12 huevos blancos, que los podemos ver aquí. 12 huevos, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12 huevos blancos. O sea, y tenemos 15 huevos fertilizados. Entonces, es una satisfacción de haber hecho una comprobación y haber visto este tipo de efectividad. Ya lo que nos queda es que esta fertilización llegue a buen fin con la eclosión con la eclosión de los huevos, que los pollos nazcan, que es lo que ya se trata. Entonces, pues terminamos el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Como digo siempre, dar mi enhorabuena a todos los que seguís el canal, la bienvenida a los nuevos suscriptores, denle a like y hagan sus comentarios oportunos relacionados con el tema del vídeo. Muchas gracias y hasta dentro de varios días, que volveremos a hacer un nuevo vídeo ya cuando llegue el momento de la que sea el día que yo tenga apuntado para ver cómo va el nacimiento. Espero que os haya sido de vuestro agrado y buenos días.